Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, jóvenes. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen bien? No, no contesto, no escucho. ¿Me oyen? Sí, profesor, escucho bien. Bueno, gracias, Kathleen. No, yo como bien, pero todo loco así, no. Bueno, vamos a iniciar, solo estoy aceptando la gente. Ok, a ver, recordemos algo. Nos quedan, además de hoy, 2 domingos de clase, ¿verdad? El domingo próximo, que será el 11, y el domingo 18 de febrero se acabó. Entonces, ustedes quedaron de enviarme su planteamiento del No, diseño metodológico. la pata no. Carla, para el micrófono. Bueno, entonces en este caso, ustedes quedaron de enviar su diseño metodológico, ¿se acuerdan, verdad? Ahora, el día de hoy, yo les voy a dar la videoconferencia en que vamos a hablar de lo que son los aspectos, el último aspecto que tiene que ver con el diseño metodológico, que es los instrumentos, ¿verdad? ¿Cómo plantear los instrumentos dentro del diseño metodológico? Y dicho esto, les voy a compartir la presentación de hoy. Me dicen, ¿se la están viendo, por favor? ¿La miro? Sí. Ok. Ahí tenemos el tema de hoy. Vamos a ver la recolección de datos. Ah, ¿Cómo claro. yo puedo recolectar datos? Los requisitos y procedimientos para la recolección de datos. Recuerden que yo, en el diseño metodológico, me voy a plantear una estrategia, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo voy a hacer para recolectar esos datos? Eso es lo que voy a hacer, ¿verdad? Lo que vamos a ver el día de hoy. Por favor, apaguen su micrófono si no están participando. Entonces, tenemos, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos que una vez que hemos seleccionado el diseño de la investigación apropiado, ¿verdad? Y la muestra adecuada, ya sea probabilística o no probabilística, de acuerdo con el nuestro problema de estudio o la hipótesis que se establece, la etapa que sigue es la recolección de datos. Lo que está ahí en color marrón son los requisitos que debo tener listos para recolectar datos. Aquí me dice, ¿verdad? El primer requisito, el diseño metodológico, ya ustedes se supone que lo tienen. La muestra, dice con quién voy a trabajar. El problema que ya ustedes tienen planteado, el problema de investigación.
Y la hipótesis, que ahí dicen claro, si es que establecieron, porque no siempre se establece la hipótesis, ¿verdad? Entonces, después de eso, no entiendo nada ahorita, la etapa siguiente es la recolección de datos, ¿verdad? Esos datos vamos a permitir recordar los pertinentes sobre lo que yo me planteé en mi trabajo, los atributos, los diferentes conceptos, las cualidades y las variables de la investigación. Y también en este caso, los participantes de mi investigación, los casos que voy a ver, los sucesos, comunidades, objetos involucrados en la investigación. A eso es lo que llamamos, por lo tanto, la recolección de datos, ¿verdad? Tiene cuántas cosas hay que hacer, pero obviamente primero debo haber planteado mi diseño metodológico. ¿Ok? Bien. Ahora bien, vamos a ver. ¿A qué le llamamos datos? ¿Verdad? Dice recolección de datos, pero ¿qué cosa es un dato? Son teorías que ustedes deben saber, ¿verdad? Para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, datos tenemos, ¿verdad? Que ahí dice, es la elaboración realizada por el investigador, es decir, en este caso, ustedes van a ser el investigador, o que otra persona, ¿verdad? En el campo de estudio, para la recogida de la información acerca de la realidad interna o externa, ¿verdad? Y se utiliza, escuchen bien eso, con propósitos indagativos. ¿Qué significa esto? Su propósito indagativo es de preguntar. Y buscar información, recolectar datos, ¿verdad? Ok. Ahora, dentro de los datos, vamos a tener algunos instrumentos para recolectar estos datos. Estos instrumentos que vamos a tener nosotros son los mecanismos que tú vas a utilizar, investigador, para recolectar y restar la información, ¿verdad? Apaguen su micrófono. Yo voy a comenzar a sacar el que tiene el micrófono activado. Está puteando a alguien ahí. Eso. Puto, Alex. Ex apagando el micrófono. Voy a sacar a la ex. Lo que pasa es que como somos un montón de viejitos en esta clase, no entienden la tecnología. Y entonces ellos están, se les escucha lo que ellos hablan porque no apagan su micrófono, no saben cómo, porque es medio complicado. ¿Cómo no sabemos? Lo que pasa es que no me había fijado que lo tenía puesto. Y entonces ahorita estaba puteando al hijo de la muchacha y por eso, le dice, voy a sacarla de mi conferencia, porque él habla así. ¿Ya terminaste, Ernesto? Ya, ahorita. Me rebanaba igualito, pues, muy bonito, te estoy escuchando, te escuché todo. Tenía se está bajando en usted, profe, se está bajando en usted ese bandido. El micrófono activado. Vos callate, Vladimir. Andrés, pon tu cámara. Ya. Andrés, Ernesto, ponga la cámara. Te estaba escuchando todo lo que estás hablando. Y vos, Elsa Omier, que me calmas ahí en tu casa. Qué barbaridad, muchacho. Le cortan la inspiración a uno. Ya ni sé por dónde andaba yo. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a continuar, pues. Entonces, estaba en esta presentación que dice que el instrumento de recolección de datos es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información, ya sea formularios, pruebas, tests, escala de opinión, lista de chequeo, etcétera, ¿verdad? Ok. Ahora, la técnica. Bueno, es el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación, ¿verdad? Y el método, pues, orienta la técnica, ¿verdad? Pueden existir diferentes técnicas de recolección de la información, pero no varios métodos. Ok, muy bien. Este cuadro es importante, este cuadro grande, ustedes lo miran, ¿verdad? Recolectar datos incluye determinar cuatro puntos muy importantes. A ver, Vanessa, Elsa, Omier,
Elsa, ¿me escucha? Sí. Léame el punto A, pues. Ya tenía ganas de hablar. El punto A, ¿qué dice? Ya le digo. Punto A. ¿En dónde se localiza? No, este es el B. ¿Dónde está el A, jodido, hombre? No sé cuál es el A ahí, profe. Ahí dice B, C, D, no sé cuál es el A. Otra persona que mire que la, está... ¿Cuál? Acá, el acá A. la vamos a leer. Acá la vamos a leer. El, dice, ¿cuáles son las el A, fuentes de profe. dónde vamos a obtener los datos? Es decir, Diga. ¿los datos van a ser proporcionados por personas? ¿Se producirán de observaciones o se encuentran en documentos, archivos, bases de datos, entre otras? Ok. Mire bien. Y tenemos que, para recoger la información, ¿verdad? Recolectar la información. Es importante, en primer lugar, punto A, saber cuál va a ser la fuente de información. ¿Dónde tú vas a obtener esos datos? Si va a ser una persona que te lo va a decir, o vas a observar un hecho, ¿verdad? Un estudio, un hecho en el campo. O vas a buscar un documento, un archivo, etc. Por ejemplo, los muchachos de medicina. Los de medicina mucho estudian trabajo retrospectivo. ¿Por qué? Porque ellos no miran al paciente, sino que hacen los que van a obtener el título de doctor. Ellos hacen trabajo retrospectivo sobre el expediente. Ellos no trabajan en sí con el paciente, sino que ellos van a buscar expedientes. El MINSA les da permiso, ellos van a buscar los expedientes viejos. Y ahí buscan las diferentes enfermedades, ¿verdad? Entonces ellos van a trabajar con un documento, un archivo. Y después tienen que diseñar un instrumento. Es decir, primero tengo que estar claro dónde voy a sacar esa fuente. Si es una persona, si voy a observar un hecho, si es un documento, etcétera, etcétera. Ese es el punto A. El punto B, ¿qué dice el punto B? ¿Quién me echa ahí? Vladimir Abea, el punto B, ¿qué dice? Ya se lo leo, profe. El punto B dice, ¿en dónde se localizan tales fuentes? ¿Me escuchó? Dale, siga. Dice, regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión. Ok, muchas gracias. Es decir, tú ya tienes la fuente, ¿verdad? Entonces, tienes que determinar dónde se encuentra, localizarla. Y es imprescindible de la precisión, precisar, ¿verdad? Muy bien. Kathleen, el punto C, ¿qué te dice? El punto C. Dice, ¿a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de los datos. Siga el método. Si lo bajo un poquito, profe, la pantalla no se ve. Aquí, bien. Aquí, el método. Bueno, ahí déjalo. Entonces, ¿a través de qué método vamos a recolectar los datos? ¿Cómo? Eso implica, ¿verdad? Elegir uno o varios medios, dice ahí. Y lo último, el punto D, muy importante, el punto D. Léeme el punto D. Uy, está aquí la Morgina, por fin vino a clase. Me lo va a leer Sandra Erdoxia. Sandra, ¿qué dice el punto D? Una vez recolectada, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Muchas El gracias. Método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Ok, muchas gracias. Es decir, que una vez que seleccioné el método, lo localicé, encontré el medio para llegar al método, yo voy a recolectar esa información. Ahora, ¿la recolecto para qué? Debo analizarla, prepararme a analizar. ¿Para qué? Para responder a la pregunta del planteamiento del problema. Para responder a mi problema de investigación, que es el último paso, ¿verdad? Que voy a corroborar mi problema positivo o negativo en función de los datos que encuentro. Hay toda una serie de métodos para determinar los datos. Por ejemplo, en medicina mucho ocupa el sistema, el SPSS, que observa para determinar, pues, digamos así, trabajar la estadística, ¿verdad? Ok. Bien. Ahora bien, tenemos que... Lo ideal, ¿verdad?, es que el investigador internalice el método para que transforme un quehacer natural, es decir, que tenga una práctica que va a ser algo natural. Y para elegir el método y las técnicas, los instrumentos debemos tenerlos a mano.
El instrumento debe estar claramente definido. ¿Qué se busca? ¿Usted se ha fijado que hay personas que no saben qué quiere la vida? Aquí hay que estar bien definido. ¿Qué es lo que estoy buscando? Y tengo que ser creativo. Las fuentes de la información. Debo tener las fuentes clarísimas. Ahora, las fuentes se obtienen, se dividen, ya ustedes saben, ahí está la pantalla, dos tipos de fuentes, primaria y secundaria. La fuente primaria es cuando la información se obtiene por contacto directo, ¿verdad? Miriam, por contacto directo con el sujeto. Mientras que la fuente secundaria es cuando usted estudia un documento, no va a hablar con nadie. Estamos bien, ¿verdad? Entonces, fuente primaria, tenemos que contacto directo con la persona. En este caso, usted puede investigar un grupo, mientras que cuando es una fuente secundaria, la información puede ser en un documento. Ok. 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 Entonces, ahora vamos a hablar de los métodos de recolección de datos. María Isabel. María Isabel, ¿por qué está errado la pantalla? ¡Qué barbaridad! Ok, en este caso, los métodos de recolección de datos tenemos que pueden ser cualitativos y cuantitativos, ¿verdad? Entonces, miremos. Dentro de los métodos de recolección de datos en investigación cuantitativa, tenemos experimentos, ¿verdad? Tenemos una observación estructurada, tenemos lo que se llama una encuesta, un buen instrumento, además de contenido. Pero si es de corte cualitativo, tenemos una observación participante, en que el individuo lo sujeto a investigar es participativo. También tenemos estudio de casos, cuando es un caso, ¿verdad? Discusión de grupos y entrevistas. Entrevistas. Ok. Ahora bien. Los instrumentos de medición, eso va a pasar, a esa parte no tiene relevancia, ¿verdad? Este cuadro que ustedes están viendo en sus pantallas es una comparación, una diferencia entre el enfoque cualitativo y cuantitativo en cuanto a lo que son los instrumentos. Pero aquí nos habla un poco también del marco teórico. Por ejemplo, una información cuantitativa, una investigación cuantitativa es imprescindible. Estamos viendo aquí marco teórico. Mientras que la cuantitativa es una teoría brújula, es decir, te va dando el norte, ¿cómo vas? Brújula, ¿verdad? En una investigación cuantitativa, el muestreo, el tipo de muestreo, miren que dice aquí, probabilístico siempre, porque es cuantitativa, cantidades, números, cifras. Mientras que la cualitativa es un muestreo no probabilístico, es opinático, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora, ¿cómo se hacen los cuestionarios? Pruebas, inventarios y pruebas estandarizadas, ¿verdad? ¿Qué cuesta un cuestionario? Ahí tenemos las preguntas de un cuestionario. ¿Cómo pueden ser? ¿Qué opciones excluyentes o no excluyentes? De jerarquización, es decir, orden, mayor, menor o menor, mayor. De la escala Likert, los psicólogos mucho conocen la escala Likert. Qué importante que las opciones sean siempre tres, número impar, 3, 5, 7, de rango y de respuesta abierta, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué tipo de preguntas se incluyen en un cuestionario? Según la contestación, pueden ser abiertas o cerradas, categorizadas.
Y la cerrada puede ser respuesta espontánea, de puerta sugerida, de valoración. ¿Qué es respuesta sugerida? ¿Qué es valoración? Es cuando la persona da su valoración. Y la respuesta sugerida, eso mucho ocupan los periodistas. Usted ha visto, por ejemplo, los periodistas preguntan y dicen, a ver, dicen, ¿verdad? Te pregunto así, ¿verdad que la canasta básica ha subido mucho? Ya te está dando una opinión de él, como periodista preguntaba para usted, diga lo que él quiere escuchar, dice, ¿verdad que tal cosa? Ya esa pregunta te está sugiriendo la respuesta, ¿verdad? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y según la función, ¿verdad?, de la pregunta, puede ser del filtro, de batería, de control y amortiguador. Y según el contenido, de identificación, acción, intención, opinión e información. Ok. ¿Cómo se construyen las preguntas? ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Es la Indra. Indra, apaga tu micrófono. ¿Cómo se construyen las preguntas, verdad? Ese dice ahí que es un proceso importante y decisivo en la cara de una encuesta. Si usted no hace bien las preguntas, pues difícilmente va a tener eso, ¿verdad? Ya vamos a hablar de eso. Ahora, durante este proceso, es recomendable hacer una encuesta piloto, que le llaman un pretest, para iniciar las preguntas y detectar posibles conflictos de estructura, región, redacción, ambigüedad, impresión, etc. Dice otras palabras, cuando te va a hacer una encuesta, una entrevista, esas preguntas, antes de hacer tu grupo de trabajo, primero hago una prueba, test, un pretest, una encuesta piloto, un grupo de personas, de su confianza, usted le hace preguntas, para ver si la gente entiende las preguntas, si no hay ambigüedades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esa encuesta de piloto, debe incluir la posibilidad de opinión, es decir, que el encuestado puede averiguar y dar su opinión. Eso, cuando ya hace la encuesta verdadera, eso no se puede dar que él da su opinión. Eso va a ser la encuesta piloto. Ahora bien, reglas para formular las preguntas. Primera regla, no deben ser largas. Porque un cuestionario que es largo, más de 100 preguntas, disminuye el porcentaje de respuesta. Además, la gente se aburre contestar mucho, ¿verdad? Tiene que ser preguntas sencillas. Y relatar de tal forma que pueden comprender con facilidad. Aquí viene algo importante que está entre paréntesis. No utilizar términos técnicos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted utiliza mucho terminología técnica, la gente no te entiende. Eso es muy común con los estudiantes de medicina. Ellos, por ejemplo, hacen su trabajo, medicina y farmacia. Y a veces quieren hacer una encuesta y ahí ocupan terminología médica. Eso entiende el que estudia medicina o farmacia. Pero la gente común no entiende eso. Entonces, es mejor poner ahí palabras sinónimos, no terminología técnica, ¿verdad? No términos morales, es decir, que no se emite juicio de valores. Nunca sugerir la respuesta, incitando a contestar más que el otro. Porque si yo como encuestador, como investigador, quiero escuchar cierta opinión, pues entonces, ¿para qué estoy haciendo el trabajo? Porque ahí yo tengo que escuchar de todo, no debo opinar. Y todo debe referirse a una sola idea. Debe estar el mismo tema. Es decir, cuando hablamos dentro de la encuesta o cuestionario, ¿verdad? El mismo tema debe ir un solo ítem, todos juntos, en forma de batería. No dar preguntas cuya contestación influye una en la otra. Es decir, esto se llama el efecto halo. Que hago una pregunta, que la respuesta de esa pregunta va a servir para contestar la otra, va a influir en la otra. Eso no es correcto. Ahora, ¿qué otro tipo de preguntas debe incluir? Bueno, pueden haber preguntas demográficas, de ubicación, y es necesario introducir ciertas preguntas que, mire, es importante, preguntas que posteriormente permiten clasificar, segmentar, tabular y analizar la respuesta, es decir, ya para ir procesando esa información, ¿verdad? Y esas preguntas deben exponer datos como el género, la edad, grado de escolaridad, profesión, nivel socioeconómico, etc. ¿Cómo debe ser la estructura del cuestionario? Es muy importante. Mire lo que dice. Toda encuesta debe incluir una introducción que antecede al cuestionario y que indica
Pues quién elabora la encuesta, cuál es el propósito, los objetivos, el tiempo aproximado que usted va, la persona va a dar para responder eso. Y importante, declaración de confidencialidad. ¿Qué significa esto? ¿Quién me quiere hablar? ¿Qué cosa es la declaración de confidencialidad? Tiene el micrófono abierto. ¿Quién me quiere hablar? ¿Qué es la declaración de confidencialidad? Eso es, profe, la información que se le dé en ese momento tiene que quedar, o sea, no se tiene por qué extender ni saberlo personas que vayan a dañar, pues, prácticamente sobre la información que se nos está dando. Y además de eso, usted eso debe declarar la persona, la encuesta. Usted debe poner ahí que la información que él te va a arrojar, eso va a quedar solamente para la investigación, que nadie más que usted va a tener acceso a eso. Eso es muy importante, que usted declare la confidencialidad, porque hay algunas encuestas que la gente tiene que contestar cosas del personal. Y eso no, sobre todo por ejemplo en psicología, y eso no puede dar a conocer a todo el mundo, ¿verdad? Tiene que haber un sigilo profesional. Entonces, eso, el encuestado, el entrevistado, debe estar claro de que lo que él está hablando va a quedar a nivel profesional de usted. Porque si él se da cuenta que usted va a divulgar esa información, él no te va a decir la verdad nunca, te va a mentir. Tu información no va a servir, ¿verdad? Va a inventar datos. Y al final de todo, tiene que tener instrucciones claras, cómo responder cada pregunta, ¿verdad? Ok. Entonces, para construir un cuestionario, la estructura del cuestionario, ya habíamos dicho, el primer punto es introducción. Usted me encargó el estudio, el carácter, el orden de la respuesta, todo. Van a poner la introducción. Después preguntas de identificación, sexo, edad. Si usted se fija, aquí no pone nombre, ¿eh? Solo sexo, la edad, nombre para nada. Y preguntas sencillas para introducir las más complejas y terminar con sencillas. Facilitar la conexión de un tema al otro en el cuestionario. Evitar muchas preguntas abiertas. El punto C, elaborar o decidir sobre los aspectos formales. D, preparar determinados elementos decisorios. Convocar la presentación de los encuestadores. E, formar a los encuestadores, y elaborar una guía de instrucción. Y después codificar el cuestionario. Muy bien. Ahora bien, el cuestionario como tal debe ser lo más breve posible y con un ordenamiento de preguntas que va de lo general a lo particular, en forma de embudo. Compleja y va más menos, en forma de embudo, ¿verdad? Se recomienda que las meras preguntas sean neutrales, fáciles, interesantes para el encuestado, con el propósito de ganar su confianza y atención. Las preguntas demográficas son mejores al final, porque los encuestados pueden incomodar sobre eso. Es decir, si usted hace una encuesta y la primera pregunta es difícil contestar, la gente pierde el interés, el entusiasmo. Siempre las primeras preguntas, trate de que sean sencillas para que el encuestado tan interés, se motiva a contestar, ¿verdad? Correcto. Y para terminar, junto con el agradecimiento, debe incluir un correo electrónico de contacto. Es decir, siempre es bueno que usted, cuando hace unas preguntas en una encuesta, una entrevista, además que agradece al final, es mucha educación, ¿verdad? Agradecer a la persona, muchas gracias por su colaboración, ta, 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 ta. Y debes poner ahí un correo electrónico de contacto, porque si la persona quiere contactarte, preguntarte algo, ¿verdad? Ok. Ahora, ¿cómo se aplican los cuestionarios? Los cuestionarios se pueden aplicar de diferente manera, ¿verdad? Autoadministrado. ¿Qué significa eso? Se entrega o se envía a los participantes. Ellos contestan directamente sin intermediario. Eso puede ser un envío de correo tradicional, correo electrónico, de la página web, entrega directa en un lugar o evento. Ese autoadministrado. ¿Qué ventajas tiene? Económico y fácil de aplicar. Y las personas responden con mayor tranquilidad, ¿verdad? Alguien está rayando la pantalla. Voy a ver qué barbaridad. Yo parece que estoy con niños, ¿no? Dos veces voy a llamar la atención porque están rayando ahí. ¡Qué barbaridad! Aquí sale quién está haciendo eso. Después no se queja. Bueno. También puede ser por entrevista del cuestionario, ¿verdad? Entonces, se aplica por un tercer encuestador de forma personal, cara a cara, por teléfono, chat u otro medio
de comunicación sincrónica. Tiene una tasa de respuesta, existe un control sobre quién aplica y permite realizar encuestas con preguntas difíciles. ¿Cómo debe ser el encuestador de ustedes? Va a ser el encuestador neutral, sin opinar. Si usted escucha una respuesta que no le gusta, usted estará de acuerdo como usted dice, no opine. No puede expresar aprobación, desaprobación de la respuesta. No debe decir, no, ¿qué contestaste mal? ¿Contestaste bien? No, eso jamás, nunca. Mantener tranquilo cuando hay una confusión de los participantes. Mantener el ritmo de interés del encuestado en el cuestionario. Dar explicaciones mínimas, pero suficientes, no hablar mucho. No puede ser discriminatorio con nadie, tiene que ser incluyente. No puede ser porque este tiene dinero, este le voy a preguntar más y este no le va a preguntar menos. O porque este vive en un sector muy favorecido, este le va a mandar buena pregunta. Este vive en los arrabales, no le vamos a preguntar mucho. No, no puede haber discriminación. Y debe mantener un estándar en lo posible con todo, es decir, tratar a todos por igual. Y debe cuidar su presentación personal y su lenguaje verbal. El lenguaje verbal, de hecho, es muy importante. Bueno, eso es. Ok. Vamos a quedar hasta aquí. Esta es otra parte del problema que estamos. Ok. El día domingo próximo, presencial, ¿qué van a llevar ustedes? Su diseño metodológico con los instrumentos que van a ocupar. ¿Me explico? Con los instrumentos. Usted va a diseñar instrumentos, va a ver esta grabación. Ahí está este documento voy a subir y vas a diseñar instrumentos. ¿Qué se va a hacer una encuesta? ¿Qué se va a hacer un grupo focal? ¿Una entrevista? ¿Una observación? Pero para hacer el instrumento, ya antes tú tienes el diseño metodológico. Y para el diseño para atrás, tú ya tienes problemas, objetivos y todo lo demás. Las variables, etc. Si tú no tienes todo eso, va a estar perdido. ¿Estamos claros? Una pregunta. Mande. Usted había dejado para hoy que entregáramos el diseño metodológico. Está abierto, termina hoy, hoy cierra. Exacto, entonces conforme a eso, creo que también hay otra tarea, pero eso de entregarlo hasta la próxima semana en clase. Hoy solo vamos a entregar el diseño metodológico, o sea, solo por machote, como se dice. A ver, ahí tiene abierto dos espacios. En uno van a entregar el árbol, que va a ser una información resumida de su diseño metodológico, que es lo que tú vas a hacer. ¿Ya? En el otro, que cierra hoy, van a entregar su diseño metodológico completo, su diseño metodológico. Y el próximo domingo, en físico, me van a llevar el diseño metodológico que van a subir hoy y le van a aplicar los instrumentos. Le van a aumentar los instrumentos. ¿Me estaba entendiendo? Sí, profe. Es decir, que usted, hasta ahorita usted no tiene instrumentos diseñados, no lo va a hacer a carrera, no. Usted va a subir, yo puse hasta hoy, su diseño metodológico, ya debe estar hecho. ¿Estamos claros? Y la próxima semana, con calma, usted va a buscar los instrumentos y va a anexar al diseño metodológico que ya está hecho y me lo va a llevar impreso. ¿Estamos claros? ¿Ah? Sí, profe. Bueno. ¿Algo otra pregunta? Profe. Pero ahí hay otra que dice reseña histórica de su diseño. Ese es otro. Ese bueno, me eso... confunde a mí. ¿Usted tuvo la clase presencial pasada, Morena? Claro que estuve. Estuve ahí y usted dijo, esas dos tareas las digo, pero la otra que agregó no lo entiendo. Una, tú vas a poner el esbozo. Reseña. Y la otra completo. Ok, bueno, ¿otra pregunta? ¿William, apuntar algo? Bueno, chicos, si no hay preguntas, vamos a llegar hasta aquí. Sí, profesor, aquí. Sí, yo. A ver, William, va, abre. Tengo problema ahorita con el audio, hasta ahorita pude, me perdí de bastante. Se te escucha bien, se te escucha bien, hable. Sí, me perdí mucho de lo que habló, ¿me podría decir de qué estaba aclarándole ahorita a la compañera? Que ustedes tienen dos tareas habilitadas que subir. Una, vamos a poner el esbozo del diseño metodológico. El esbozo también le llamamos una breve reseña. Dos, termina hoy el diseño metodológico completo.
¿Ya? Ya. ¿Qué más? Ok. Y para el próximo domingo vamos a llevar impreso el diseño con los instrumentos. Lo que veamos, usted va a poner sus instrumentos. Los instrumentos que se van a aplicar en la investigación. Correcto. Me va a llevar ya. Si usted va a hacer una entrevista, va a hacer una encuesta, un grupo focal, todo. Correcto, profesor. Entendido. Okay. Vaya, pues, muchachos. Vamos a llegar hasta aquí, ¿oyeron? Ya estoy quedando sin voz. Nos vemos el próximo domingo, personal, si Dios quiere, a la 1 de la tarde. Nos vemos, ¿oyeron? Se cuidan. Adiós. Dale, okay. Papá, buen día. Thank you.